Vamos a leer la palabra de Dios. Creo que para eso hemos venido en esta noche. El tema que yo quiero compartirles es el crecimiento espiritual. Hoy la iglesia necesita un crecimiento espiritual, ¿sí o no? Yo no sé si hay hermanos, hermanas afuera todavía, pero hago la invitación a que se vengan. Acuérdese que venimos a honrar y a glorificar a Dios, pero parece que todos se quieren salir, mis hermanos. Pero vamos a pedir en favor a que puedan entrar. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 5. Los confirman con fuerte gloria a Dios en esta noche. Espero que la nictana, hermana, sino que avivate un poco, porque hoy estamos en la presencia de Dios. Lo tenemos, libro de los Hechos, capítulo 16, versículo número 5. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en números cada día. Siéntase, mis hermanos. Hoy la iglesia necesita un crecimiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes están en esta noche que necesitan crecer espiritual? Hoy necesitamos tener gentes, líderes dentro de nuestra iglesia, pastores, músicos, solistas, evangelistas, que estén llenos de la presencia de Dios. Pero el problema es que todos se han apagado. El problema es que todos se han alejado de Dios. El problema, ya nadie quiere buscar de Dios. El problema hoy en día, mis hermanos, ya nadie se quiere acercar a la presencia. Ya nadie quiere buscar de Dios. Ya todo el mundo quiere hacer su propia voluntad. Ya todo el mundo quiere tener su propia iglesia. Ya no están viviendo en unidad. Todo el mundo ahorita, mis hermanos, a cada parte está buscando a Dios. Pero mientras que la Biblia nos enseña que aquí donde debemos de buscar a Dios y a su nombre. Espero que lanza a tu atle, hermana. Gloria a Jesús. A tu hijo, hermanas, ashal, ya machitz el pan tip de Dios. A hushal, jalo, hermanas, ya no tiene las ganas. Mahamishit, eshal, gusto tan mi totnab, tunjig yolte lo que es atahbil Dios. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están las hermanas? Tekbet, mira. Y si nos ponemos a pensar cuántas invitaciones, machicholi, cuando dejen de predicar el salá por, ay, se me fue por alto, 20 pastores llegaron, ni se llenó la iglesia. ¿Dónde están los miembros? ¿Será que hay un crecimiento dentro de esta persona? ¿Sí o no? ¿Será que ya creció en el espíritu? ¿O solo de barriga está creciendo? Hoy ya no hay crecimiento dentro de la iglesia. Un solista, toglesi, lo que hace es ir a cerro quemado. Lo que hace es ir en los bosques. Pero en su iglesia no trabaja. Dentro de su iglesia ya no busca de Dios. Dentro de su iglesia ya no trabaja. Mire qué vergüenza dentro de la iglesia. A ti pech plástico. Eso es una vergüenza, mis hermanos. Mientras que de la casa de Dios debería de ver flores como esta. Yo vi su junta cartón de iglesia que es una calle de televisión. ¿Será que cuento tu hija? No. Lo que busca la gente ahorita, cosas buenas, cosas mejores, pero para Dios no estamos dando nada. Apóstol Pablo exigía. Timoteo ya estaba con Pablo y dice que Pablo le dice: Timoteo, tienes que procurarte, tienes que empezar a trabajar, tienes que dar a conocer el evangelio. Dice que Pablo estaba viendo cómo la iglesia crecía en números. Y nosotros, ¿será que estamos creciendo en números? Estamos dividiéndonos. Familia jalo, ma viudile hermanas shubujul jalo. Ya no hay un crecimiento. Ya todos se han alejado del verdadero evangelio. Ya todos no quieren buscar de Dios. Ya todos quieren buscar su propio gusto. Pero Dios a eso no le agrada. Más bonito lo pues Dios, jale, hermanas. ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy de acuerdo de buscar a Dios en los montes. Sí,
Yo he buscado a Dios en los montes, pero he estado perseverante en mi iglesia. Pero ¿cuántos hoy en día, en vez de buscar a Dios en la iglesia, van a otro lado? Eso no es crecimiento, esa es una desgracia, porque ya no buscamos a Dios de verdad, de corazón. Ya no hay crecimiento, y a su nombre. Actúl junto problema, hermano Jalo. En vez de tú no al Dios, matéjol junto más en Dios. Y mientras que todo crece, minchishui ajo la tox. Yo he llegado en muchos lugares. Bonit kambech, mis hermanos. Y esa casa no es de Dios. Es cierto que Dios mora en nuestros hogares, pero este lugar es especial, donde Dios se manifiesta, donde Dios hace milagro, donde Dios sana. Lo que Dios quiere hoy en día es que crezcamos. ¿Cuántos quieren crecer espiritual? Se le van a dar a Dios, aplaude con todo su corazón. Hoy en día, en vez de crecer en la iglesia, mis hermanos, ya no estamos creciendo, ya estamos echando fuera a la gente. Tú junta el problema, Jaúl junta el iglesia. Tú junta el problema, Jaúl junta el iglesia. Tú junta el problema. Y así estamos. Qué vergüenza, mis hermanos. ¿Será que Dios quiere iglesias pegadas? No. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y hoy en día, mis hermanos, la iglesia necesita un crecimiento. Hoy la iglesia necesita ver qué es lo que Dios quiere. Número uno, ¿cómo es para buscar? ¿Cómo es crecer? Jesús dijo: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo esto vendrán en añadiduras. ¿Se escuchó? ¿Cómo crecer? Buscar a Dios primero. ¿Dónde? Libro de los Salmos 132. Rapidito, mis hermanos. 132, versículo 7 dice: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante él, estado de sus pies. ¿Dónde dijo? ¿En la casa de otra persona? Tejiesel, hermanos. Hakmaya ayay kutzibin, tejo salmos. Salmos fue escrito por 5 autores. Y dentro de uno de estos dice que Chircalá, entraremos en su tabernáculo, en esta casa. Aquí tú más conocido con iglesia, con chirte. Pero en realidad la iglesia somos nosotros. Pero llamemos iglesia. Dice que Shman, o coquisto iglesia, Giolder Talbil Dios, Ixcopel Meje. Ah, sería bonito eso. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, ¿cuántos se lo saben ese coro todavía? Entonces, ¿para qué vas a buscar otro lado? ¿Para qué quieres crecer en otro lado? Mucha gente hoy en día se ha confundido, porque la misma Biblia dice que entre nosotros ya hay lobos rapaces. Ah, se supone que es un siervo de Dios, se supone que habla en lenguas, se supone que da profecías, pero en vez que une la iglesia, lo está dividiendo, y a su nombre. Aquel que de verdad es un siervo de Dios debería de unir la iglesia, no separarlo. Ay Dios, parece que te junjo un mata, pero esta es palabra de Dios. Si van a aplaudir, apláudenlo, mis hermanos. Para buscar la presencia de Dios es en este lugar. Pro pastor actulto culta el kai la hachitzah lerma. Pro presidente joven escochel de campaña. Bueno, actulto jun. Juncarse a contratar a besto tal tuk tuk chela. A ti hay un tal oh shetzul. Pero chitzle kai de junlar. Ah, shishpetz un amontonar en kib. ¿Qué busca allí? Es que a pastor no le eches carga al pastor. El pastor simplemente ha sido llamado, pero el que debe dar fruto es la membresía. A su nombre, ¿cuántos están de acuerdo? Se van a aplaudir, apláudele con todo su corazón al Rey de Reyes. Postrar
presentarnos delante la presencia de Dios. Es así como vamos a tener crecimiento espiritual. Es así, mis hermanos, como a Dios le va a agradar tu ayuno, tu oración, tu ofrenda. Mucha gente hoy en día va a diezmar en otro lado. Mucha gente hoy en día va a dejar su ofrenda en otro lado. Y el problema es que no recibe respuesta a su nombre. Ese es el problema. Vuelvo a decir, ni a si esa es un costumbre, yo le he llamado, es un costumbre. Pero a te costal que más, así está apareciendo hoy el pueblo de Dios. Hoy de verdad ya no hay crecimiento. Oh, tío, Woxlabla, agua en China y unaru, agua en Chihio, güey, Dios. Pero todo que le decía, Macanía. Usted que en China y unaru, no todo que le decía. Oh, ya no hay. Nos encanta ayunar en otro lado. Eso no es crecimiento. Por eso, razón dijo Jesús: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y dice: pero Señor, es que tu nombre eche fuera demonios. Señor, es que hice milagro. Señor, es que yo di mi ofrenda. No te conozco, apártate de mi hacedor de maldad. Posiblemente Dios, posiblemente está lleno de bendiciones. Posiblemente la bendición de Dios ya sobreabundó. El problema que un día, cuando entregas cuenta, allí te vas a dar cuenta de lo que has hecho ha sido de balde. Pero más que mi no la topco, pero Lía Nahmena totja Dios. Lía Matsula, hermana, Lía Nam Diosa, Kahmishi, hermano, pastor, Chitkayo, hermana, Titnesta, Tía Nal Dios, acordate que en tu mano hay poder, hay autoridad. Usalo en el nombre de Jesús. Te vas a dar cuenta cómo los enfermos se van a sanar. Pero hoy en día ya no. Para tener un crecimiento espiritual, número uno es de buscar a Dios en su casa. Número dos es servir. ¿A cuánto le gusta servir? Parece que más o menos. Porque si fuera de verdad, amén. Aquel que de verdad siente y sabe que está trabajando a Dios, no tiene ningún temor, no tiene nada de qué ver. Es que chinchoble canchinokvinkie. Vayamos de nueva meta al libro de Mateo. Gloria a Jesús. Capítulo 20, versículo 26. Escuchemos lo que Jesús dijo. Jesús hablando. Dice 20, 26: mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿A cuánto les gusta servir? Parece que a ustedes ya no les gusta servir. Atenta, pero trajunshal. Viene un hermano y dice: hermano, vamos a hacer una fiesta, necesito su apoyo. Niachtel. Hasta que se tiene familia, pero hace dos meses jate aquí, jate aquí miembro. Costan averiguar de haber hanchibeta, más de alguna parte se están yendo, pero hace dos meses abandonado. Jacuzulot curva hermana, haya kiaya, a ti chichmila, pero a tu vecina que se la atender. ¿Será que conviene eso? ¿Será que Jacuz gustaría, hermana, a que hay esposo de ella los días sábados, shimachaya con jumbol, spankets vecin? Así te dice Dios. El problema es que Dios no viene directamente a decírtelo. Macbie lectura Shouton hermano, malditos sois con maldición. ¿Cuánta gente hoy en día se está quejando? ¿Cuánta gente hoy en día dice: Dios, ¿por qué no me contestas? Dios, ¿por qué no das lo que yo necesito? Sí, porque vas mal. Santo Dios. Jesús dijo: el que quiere hacerse grande dentro de nosotros, que sirva. Pero hace que yo haga los solistas, pero afuera. Espero que los músicos sean obedientes a sus pastores. Disculpe, músicos, pero los voy a agarrar un poco.
Hoy el músico ya le gusta estar afuera, así como las solistas, así como las señoritas, así como aquellos que se han levantado, ya no están bajo la obediencia del pastor, ya quieren trabajar por su propio gusto. A su nombre. Ay, te bonito, yo no estoy en contra de estar en lugares, y gracias a Dios que a mí también me está llevando en lugares, pero yo siempre tengo comunicación con el pastor, gracias a Dios que él es mi papá. Mensaje predical, papá, machintal, parte predical. Bueno, mi hijo, Dios chitugla. Cada domingo doy reporte a los hermanos de mi iglesia. Hermano, esto, esto. Traté, luché. Aquí viene mi esposa conmigo, viene nuestra hermana Verónica. Traté de dar enseñanzas bíblicas cuando podía. Traté de empezar a hacer lo que Dios quiere. Porque yo entendí: si yo quiero ser más grande, si yo quiero que Dios me use, yo tengo que servir más. Pero yo quiero ser grande y no sirvo. Bonita, hasta podrían decir gloria a Dios, chiquito el mensaje, pero si yo no estoy bajo la obediencia, de nada sirvo. Va a venir un día que Dios me va a pedir cuentas. A su nombre. Jesús lo que quiere hoy en día, el crecimiento espiritual, es servir. Es apoyar al pastor, es apoyar al líder de la iglesia, es venir dentro de la iglesia y decir: hermanos, hermanos, vigilia, para que los demonios salgan de nuestra iglesia. Y así te mantienes en tu iglesia. ¿Por qué? ¿Será que hay crecimiento? ¿Será que hay poder de Dios dentro de tu vida? No. Y su tito iglesia, qué vergüenza, mis hermanos. Ya no hay crecimiento dentro de la iglesia. Ya no hay poder de Dios. Ya no hay unción. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. Vamos todos a alabar a Jehová. Usted no quiere cantar. Vamos todos a alabar a Jehová. Pero alabar a Dios, saber. Iglesia, nada. Ya no quiere servir. Ya no quiere dar su servicio a Dios. Es que las gans, es que a pastor, si yo valorarme. No importa si el pastor no te valora. No importa si el líder no te valora. Pero Dios dijo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo tiene su recompensa. Más que si es lista, eso que importa. Tú en suma lista, listo, recompensa. No. Es más lindo que Dios tome cuenta en cuenta, que tome nota de lo que estás haciendo, que el pastor. Pero allá en el cielo, Dios todo lo tiene escrito. Aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios necesita a hombres, mujeres, a que le sirven. Dios necesita a hombres, a mujeres, que le den su tiempo a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Pero así de verdad. Apoyemos a los pastores. Atetnejel, mis hermanos. Chijo, hermano, sigmay, bonita, hasta da ganas de moverse. En vez que mover, digo más. Levanto mis manos. En vez que lo levantes, más. Ya no hay libertad. Pero en el mundo, pero chava, y empiezas a hacer un sinfín de cosas con tal de observar qué está pasando. Pero dentro de la iglesia eres bien callado. Y eso es que vergüenza es, mis hermanos. Ajutlo tú la toglesi, gloria a Dios, aleluya. Le sirves a Dios con corazón. Salmos dice: servid a Jehová con alegría. ¿Cuánto le sirven a Dios con alegría? Apláudele. Los días domingo, hasta hermana Chelto visita aquí. Llega lunes sin aparecer. Cachel llamar y achóndete Dios, dice celular. Jatay hermana, ay hermana, van que shike cague, shike cal, agua, la ischua. Hasta en según el tabel, macacagan su nagla, pues. Ese no es nuestro trabajo, este es trabajo de Dios.
y deberíamos de servir con gozo, deberíamos de servir con muchas ganas, porque esto es para Dios. A su nombre. Número 3, trabajar unidos. Libro de Hechos. Están todavía aquí mis hermanos, no se preocupen, yo tengo controlado bien mi hora. Y eso que me dieron la orden de predicar 2 horas, vaya, yo aguanto, pero usted ya no aguanta. 12:5. Escuchen lo que pasa, que cuando hay un pueblo unido y orando, escúchenlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía que, ay Dios, ya nadie quiere levantar su voz. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Hacía sin cesar oraciones por Pedro. ¿Cuántos oran por sus pastores? Ojalá, ojalá. Porque hoy es contrario, en vez de orar criticándolo. Ah, como pastor, tiginartin pastore. La cotunulchin visitarme y se lleva ya 5, 10, 15 años. Oxlal, qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza. En vez de tú, el hermano pastor, pastor Matzachtal Twink, el tal Saktwe, y tú te pones a visitar el día más de 30 años. Chishwenki, hermana. ¿Qué te dé vergüenza? Pedro estando encerrado, pero la iglesia se levantó orando, orando. Eso es lo que Dios quiere hoy en día: que se levante su pueblo, que crezca su pueblo en oración. Parece que me bajaron el volumen del micrófono, o es que hablo muy fuerte, o no sé. Saben, ese es el peor problema de la iglesia hoy en día: no apoyan a los líderes, lo dividen. Imagen Dios, que luego que el guayuna hay wishipone. Bueno, chica, sinvergüenza, mi conocimiento. Joel dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ah, bonito, le tacacá, recojajo mata el chuchme. Disculpen por esa expresión. A veces hoy la iglesia anda así porque no tiene crecimiento espiritual. Aquel que tiene de verdad un crecimiento espiritual tiene dentro de su corazón el temor de Dios, de estar en su iglesia buscándolo día y noche. ¿Qué hizo Ana? Hashaya Ana Pulti. Hayil, Hayil. A ver, que alguien hable. ¿Dónde se fue a encerrar Ana? Cuando necesitaba un hijo. No dijo con su vecino, tal fulano. No. En el templo, en la casa de oración, ahí donde Ana se encerró y empezó a clamar: Señor, yo necesito un hijo varón, Señor, por favor. Dice que alguien le observaba. Parece que esta ya está borracha. Dice que no. Era porque sentía la presencia de Dios. Pero la iglesia, ¿por qué no tienes crecimiento? ¿A cuánto les gusta orar? ¿A cuánto les gusta levantarse de la 1 a 2 de la mañana orando? Es imposible. Pero hasta como pero pero dice que la iglesia hacía oraciones sin cesar. Estaban pidiendo a Dios, mis hermanos. De nada sirve el la oración es la que vale. Sigue orando con pereza. ¿Con pereza o con valor? Con valor. He aquí, yo he dado poder y autoridad para degollar serpientes y escorpiones, y es más, sobre toda fuerza del mal. ¿Para qué quiere contar el de Juchal? Si Dios bien te conoce, ¿qué es lo que espera para ti? Falsa profecía, que un problema, eso no es de Dios. La profecía bien se conoce, la profecía bien se siente. No es cualquier profecía, hay que aceptarlo. Porque, hermanos, hoy en día cualquiera te puede dar una profecía, hasta junto a usted. ¿Sí o no?
pone como acto un taller. A taller, a jotajo el taller, hablando en lenguas, hijo mío, dice el Señor, y que y para ellos es bien, pero la Biblia dice: ay, que blasfema contra el Espíritu Santo, a su nombre. Cachit conocimiento, camino, habla de nada sirve, hermana. Pero hoy en día Dios te dice: levántate. Hoy Dios te dice: empieza, procúrate de orar siempre. Vecta tu Dios, hermana. Ya es tiempo. Si mi Cristo viniera hoy, a ver, levante su voz conmigo. Yo con gozo a esa nueva Jerusalén. Ah, ni se quiere ir a gozar. Dice: si mi Cristo viniera hoy, yo con gozo me iría hoy. El problema es que saber sentar. ¿Cuántos están seguros que viajarían con Dios? A ver, levante la mano para que se vea. Santo. Carabemos corazones, solo Dios sabe. Hermanos de la membresía local de otras congregaciones, oren por sus pastores, pidan un crecimiento. Pablo exigía un número a que cada día crecía, pero hace que jale, hermanas, en vez de que a mí jalo, jate aquí. Hermano, ¿qué quien lleva a pasear? ¿Quién lleva a churrasquear? ¿Quién lleva a ver? Es más, que ya está de moda. Tú eres bien pachuco, jalo. De lona, tocto. La estrella, hermano. Ya no hay crecimiento. Es que estamos de moda. No por ser de moda, estás mudo. Terminemos con esto. Libro de Éxodo. Gloria a Jesús. 23:20. Escuchen, hermanos líderes, aquellos que le sirven a Dios. No nos quedemos, no nos detengamos, sigamos. Aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aunque hagan de todo, pero Dios está con nosotros. Libro de Éxodo 23:20 dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guarda de delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Hermanos líderes, pastores, solistas, músicos, Dios está con nosotros. Dios está peleando nuestra vida. Si el diablo se quiere levantar contra nosotros, no va a poder, porque mayor es aquel que está con nosotros con que el que está en el mundo. Dios está con nosotros. No importa todo lo que Satanás hace, acuérdese que después de la tormenta viene la calma. Después de que hayas llorado, a que hayas derramado muchas lágrimas, pero esa lágrima no es de balde, porque Dios un día lo va a recompensar. Un día el Señor va a dar recompensa a todos aquellos que han sufrido por causa de Jesucristo. Hoy hay mucha gente, mis hermanos, que están trabajando por amor, pero hay mucha gente ahorita que está trabajando por interés. Puestos de pie en esta noche. Ay Dios, ni ponerse de pie, ya no aguanta. Yo creo que Dios ha sido bueno. Dios ha sido grande en su misericordia. Dios quiere que nos levantemos, a que crezcamos. Ya no es tiempo estar así. Si ha adentrado la debilidad, pidamos a Dios que nos dé fuerzas. Tú eres bueno, Jesús. Yo voy a hacer una oración por todos en esta noche.
creyendo que Dios es bueno, Dios es grande. Quiero cantar este último canto y dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Cierre sus ojos en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra en esta noche. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Él está a tu lado, Él está a tu lado. Espíritu Santo, toma el control de mí. Toma tú mi vida y hazla de nuevo. Cada situación que proviene de mí. Toma tú mi vida, toma tú el control. Dígale te amo, dígale te amo. Te amo.